La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría tenerte una vez más aquí en este tu programa, La Red de Televida, por Televida, el canal católico de la familia. De verdad que tengo mucha alegría de estar aquí una vez más contigo. Y hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque de seguro tú que sigues este espacio, te has dado cuenta y has estado siguiendo el programa que llevamos de plenitud del ser humano, creciendo a la estatura de Jesucristo, basado en este libro del hermano Salvador Gómez, donde él, el hermano Salvador, a la luz del Evangelio de San Juan, resume 70 cualidades humanas de Cristo, que si la practicamos, según él la pudo resumir, crecemos a la estatura de Jesús humanamente hablando. Y hemos estado haciendo una serie de programas, son como unos 20 programas, porque ya vamos por la cualidad número 28 de 70. Y ahora que tocarían las próximas cualidades del 29 en adelante, estoy haciendo un corte. Este programa, aunque no vamos a tratar cualidades humanas de Jesucristo, tiene y es parte integral de la serie de programas de plenitud de ser humano creciendo a la estatura de Jesucristo. Pero quise hacer este programa especial porque las cualidades que siguen son cualidades más elevadas de Cristo. Más elevadas porque la 28 hacia abajo son cualidades que tienen que ver mucho contigo como persona, de trabajar contigo. Pero ya las cualidades que siguen en adelante tienen mucho que ver a tu trabajo con los demás, cómo te perciben los demás, cómo te relacionas con los demás. Claro que a este punto de este trabajo, de esta transformación en ti, si has estado practicando las 28 cualidades anteriores, ya se tiene que estar mostrando un ser diferente. Ya tú deberías estar, como dice en el Evangelio, oliendo a Cristo. Ya tú deberías estar pareciéndote a Cristo. Ya la gente debe haber estado diciendo, te ves diferente, hay algo en ti diferente. Y sin tú tener que decirle que eres cristiano, te puede ya las personas estar asociándote a Cristo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar entonces en este programa? Y cuando te diga de qué vamos a hablar, después vamos a orar para irnos directamente al tema, porque es de una distinción bien interesante, mucho contenido, muy densa, pero la vamos a hacer en estos 25 minutos que el programa La Red nos permite. Y se trata de lo siguiente, se trata de cómo te ven los demás, cómo te ven y cómo es el común denominador que todo ser humano espera ser visto. ¿Cómo nos gusta que nos vean? Bueno, nos gusta que nos vean felices, nos gusta que nos vean exitosos, nos gusta que nos vean poderosos. ¿Y cómo lucir? ¿Cómo lucir? ¿Cómo reflejar felicidad? ¿Cómo reflejar alegría? ¿Cómo reflejar completud? ¿Cómo reflejar poder? Aquí te hago 7 recomendaciones un poco más resumidas porque te la he dicho en las 28 distinciones que ya hemos visto de Jesús. Te invito a que busques en las redes de Televida, en el canal de YouTube de Televida, están colgados estos programas de plenitud del ser humano. Y ahí vas a encontrar estas 28 primeras cualidades y hoy vamos a tener esta cualidad especial para que resume un poco, muy, muy concreto, lo anterior visto. Y lo vamos a empezar hablando del poder. ¿Cómo luces poderoso? ¿Cómo luces completo? ¿Cómo luces integrado? ¿Cómo la gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos gusta que nos vean así? Vamos a tratar esto desde
un punto de vista ontológico, desde un punto de vista psicológico, lo vamos a estar viendo como el liderazgo y el empoderamiento de hoy lo ve, que es muy importante que también la gente lo vea en nosotros los cristianos católicos, porque cuando nos ven así en completud, en integralidad, en coherencia, la gente se anima a preguntar, hermano, ¿y qué está pasando en tu vida? Que te ves así, tan resuelto, te ves con tantas posibilidades. Y tú le digas, hermano, porque vivo en Cristo, Cristo vive en mí, vámonos para misa el domingo, vámonos para este grupo carismático. Y así es una forma de abrir posibilidades a que la gente se abra a Cristo. Antes de continuar, oremos, pongámonos en manos del Señor. Padre Santo, bueno y misericordioso, tú creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por todos los televidentes. Gracias, Señor, porque todos han podido apartar un tiempo para escuchar de ti. Gracias por este canal, por todas las personas que laboran en él. Gracias, Señor, por todas las personas que lo sustentan. Muchos voluntarios, Señor, que con su tiempo, su esfuerzo y sus bienes económicos hacen posible que tu palabra llegue a miles y miles de dominicanos a través de la televisión y la radio. Bendice, Señor, y prospera las obras de las manos de todo el que colabora para que tu obra evangelizadora siga llevando tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos de Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado de nuestra Madre la Virgen Santísima y orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias por orar conmigo. Y aquí vamos. Te decía que íbamos a empezar a hablar de esta distinción muy interesante que la gente habla del empoderamiento, del poder. ¿Cómo sería un cristiano empoderado? ¿Cómo sería un cristiano completo? ¿Cómo sería un cristiano lleno de Cristo? Porque ¿sabes qué? A veces habemos cristianos andando por ahí como que si no hubiera Pascua. Hay cristianos en cuaresma todavía. O hay cristianos el jueves o el viernes de la Semana Santa. Hay cristianos que todavía tienen a Cristo en la cruz. Y como cristianos lo que deberíamos estar es celebrando no tan solo ya la resurrección, sino que tenemos a Pentecostés entre nosotros. Tenemos la fuerza, la alegría del Paráclito, toda la energía que a través del Espíritu Santo Jesús y el Padre nos han dejado para que vayamos por el mundo y anunciemos la mejor manera de vivir, Cristo. Pero te voy a tratar esto completamente humano, porque también nosotros los cristianos de hoy tenemos que humanizar, aterrizar la palabra y hacerla un poco paralelo sin desvirtuarla de lo que la gente hoy en día está oyendo. Y la gente hoy, tú y yo, estamos oyendo mucho esto del poder. ¿Cómo sería un cristiano empoderado? Bueno, primero definamos poder como aparece en el internet, como lo puedes buscar tú en este momento, como lo busqué yo para preparar este tema. ¿Qué es poder? Hay algunas definiciones en el internet sobre qué es el poder. Poder es la capacidad de hacer o ser algo. También aparece otra definición como la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno o varios individuos. Otra fuente define el poder como la habilidad de influir sobre uno o varios individuos. Y una última fuente, en este caso Wikipedia, dice: poder es indicar la autoridad suprema reconocida en una sociedad. Eso lo define alguna fuente de lo que es poder. ¿Y qué es empoderamiento? ¿Qué es empoderamiento? Esa palabra tan moderna y tan usada. El empoderamiento, como aparece en algunas fuentes de internet, es el empoderamiento o apoderamiento, empowerment en inglés, se refiere al proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y de las comunidades
para impulsar cambios positivos de las situaciones en las que viven. Me detengo aquí un momento, porque nosotros, usando todo el modernismo de hoy, lo que funciona de ello, debemos empezar a usar y a lucir como cristianos empoderados. Pero partiendo de esta definición del empoderamiento, donde dice, aumentan su fortaleza espiritual o social para impulsar cambios positivos de las situaciones en las que viven. Impulsar cambios positivos. Cristianos de salida, que no estemos esperando que el Señor envíe un Moisés para que abra el mar rojo, el mar, para que abra las aguas del Jordán también. No, que nosotros seamos los Moisés, que seamos capaces de alzar las manos, orarle al Señor y con fe iniciar el camino. Y todo esto del empoderamiento, la base del empoderamiento es la fe, la confianza en, primero en el Señor y después en tus capacidades y en tu capacidad de acción. Mira, vas a reflejar empoderamiento si te llenas y vives la fe. Pero una fe confiada, una fe que te lleve a la acción. Pero para lucir, para ser empoderado, hay que acompañar tu fe y tu capacidad de actuar con tus capacidades, con tu formación. Hay que tener recursos. No es suficiente la voluntad. No es suficiente tu voluntad ni mi voluntad de cambiar el mundo, de evangelizar. Hace falta que estemos preparados para evangelizar. Hace falta que te prepares, que tomes los cursos necesarios, que te preparen para evangelizar. Es importante y es lo primero tener la fe y la confianza y la actitud de hacerlo, pero hay que tener los contenidos. Jesús escogió 12 para crear un contenido que después ellos puedan duplicar y modelar. Y gracias a que Jesús lo hizo de esa forma, pero sobre todo a la compañía del Espíritu Santo, esa práctica se ha mantenido por más de 2 siglos. Por eso, aparte de la intencionalidad que tú tengas de evangelizar, de ser cristiano, de transformar, hay que prepararse. Hay que prepararse porque el Espíritu Santo va a derramar y va a sacar de ti lo oportuno y lo que convenga para generar trabajo, para sacarte de situaciones y para evangelizar, pero si el contenido está en ti. Si no hay ningún contenido en ti, hay evidencia de que el Espíritu Santo de la nada saca cosas de las personas. Por ejemplo, esa primera visita de Pentecostés puso como ejemplo que todos hablaron en lenguas diferentes. Eso es crear de la nada. Pero la mayoría de las veces, el Espíritu cuando se derrama en ti y en mí, es que saca de nosotros un contenido oportuno que ya ha estado en nosotros. Por eso, no importa a lo que te vayas a dedicar y lo que esperas del Señor, debe haber algo en ti. Debe haber fecundidad, debe ser un terreno fértil. Bueno, entonces, cuando una persona tiene fe, tiene contenido, tiene cualidades, algunas recomendaciones que te haré, específicamente 7 recomendaciones, que serían como un resumen de las 28 cualidades que hemos estado viendo del libro de Plenitud del Ser Humano, que te harán mostrar un cristiano empoderado. Un cristiano empoderado para evangelizar, un cristiano empoderado para dar testimonio con su vida presente. La vida pasada y de donde Cristo lo ha rescatado es importante como testimonio para evangelizar.
Pero es importante también que demos testimonios presentes de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas y cómo a partir de vivir en Él y con Él, nuestras vidas funcionan, creamos resultados espectaculares para nosotros, para nuestra familia, para nuestras empresas, para nuestros negocios, para la República Dominicana y para el mundo también. Algunas recomendaciones. La primera recomendación que te doy a ti, hermano cristiano, hay que tener un propósito, hay que tener sueños, hay que tener proyectos. El término moderno de esto es, hay que tener una visión, hay que tener un sentido último. ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué tú quieres para ti? Hay que tener una visión personal, hay que tener una visión familiar, hay que tener una visión de empresa, hay que tener una visión de país, hay que tener una visión de iglesia. Todas las instituciones que han podido transcurrir, que han podido trascender en el tiempo, es porque han tenido una visión, siempre la persiguen y siempre están conectadas con ella. Así que cual sea tu propósito, eso que te palpita, eso que te suena y eso que tú ves, hay que conceptualizarlo, hay que detallarlo, hay que comunicarla, hay que sentirla, hay que experimentarla. Pero debes tener un norte. Hay que tener un horizonte, hay que tener un punto al que se quiera llegar. No se sabe si has llegado si no sabes hacia dónde vas. O no se sabe si llegarás si no sabes a dónde vas. Así que, gente, cristianos, los santos que han logrado trascender en la iglesia, que sus carismas todavía los tenemos hoy, gracias a Dios, porque es por su voluntad, siempre han tenido una visión. Está muy claro el carisma de los jesuitas, está muy claro el carisma de los salesianos y así sucesivamente tienen una visión clara y sus fundadores desde el principio han podido decir cómo aspiran vivir la fe y por eso ha trascendido. Segundo paso, primer paso, hay que tener un sueño, hay que tener un propósito, hay que tener una visión. Segundo paso, determinar a través de qué se va a realizar esa visión, cómo va a ser posible. Eso es como, para hacerte un ejemplo, eso es como qué vía vas a usar. Por ejemplo, si quieres ser santo, pues te haces santo a través de qué. Mira, voy a buscar la santidad en mi vida a través de trabajar con los jóvenes. Voy a buscar la santidad en mi vida a través de trabajar con las ancianas. Ancianos, etcétera, etcétera. Hay que buscar una vía, un camino. Eso, como hoy en la modernidad, en el lenguaje técnico profesional, como lo conocemos, es que hay que tener una misión, una misión. La misión es el camino por el cual la visión se hace posible. Es decir, la misión es el camino, es el ejercicio, es el hacer que escogemos para que lo número uno, que es la visión y es el sentido último, sea posible. Primer paso, hay que tener una visión, un sueño, un propósito. Segundo paso, hay que tener una misión. ¿A través de qué lo voy a lograr? ¿Qué voy a lograr? Tercer paso, hay que escoger los parámetros o valores que te van a guiar y a mantener en contexto en esa misión que te va a llevar a una visión. Hay que tener valores. Y valores es como que, ¿a qué estoy dispuesto? ¿O sobre qué me paro? Por ejemplo, la iglesia, los tres pilares de la iglesia, fe, esperanza y caridad. Tres valores que han traído a la iglesia desde su fundación hasta aquí. Tres. Y si tú buscas el lema de los franciscanos, tienen uno, dos o tres. Si buscas el carisma de los carismáticos, tienen dos o tres. Y así sucesivamente. Hay que tener valores, hay que tener un contexto que te lleve, que te mantenga conectado con el propósito. Te voy a hacer un ejemplo muy humano, muy de hoy.
Por ejemplo, la juventud hoy está comprometida con crear abundancia en su vida, crear dinero. Pero hay jóvenes que te van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser próspero económicamente, pero no voy a hacer lo que la sociedad considera malo. No voy a vender droga, no voy a ser corrupto. Hay otros que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que sea necesario. Yo voy a vender, etcétera. Entonces, eso es lo que tú estás determinado y estés dispuesto a hacer. Y el contexto, lo que te va a regir. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar toda mi vida para que Cristo lo conozca el mundo entero. Me encanta y me conmueve que cuando yo creo que me la estoy comiendo como cristiano, adivina quién me baja de esa nube y quién me tumba el moño. Desde que yo veo una religiosa o veo un sacerdote, digo, no. Yo creo que estoy jugando a una liga y cuando veo a estos seres humanos, veo que ellos están jugando a otra liga. Ellos han renunciado a la familia, han renunciado a los bienes, han renunciado a unos placeres que son tan buenos y del cual yo, como tú, probablemente disfrutamos, aunque vivimos la espiritualidad de una forma diferente, pero ellos juegan la espiritualidad a otra liga. Y ellos a través de sus votos, pues ahí están sus valores, ahí está su contexto. Espero que me esté explicando bien. Estas tres partes, tú las ves muy común también en las empresas que tienen visión, misión y valores. Están publicadas para los empleados, los colaboradores y están publicadas para los clientes para que los clientes sepan qué exigir en caso de que no estén recibiendo algo alineado con lo que la empresa y sus socios pretendan. Así que tú también como cristiano puedes hacerte esta estructura. Hazte un sueño, hazte un propósito. ¿Sabes qué? Mi propósito en mi parroquia es que no haya ni un anciano sin atender en mi comunidad, en el radio de acción de mi parroquia. Mi propósito como catequista va a ser que no se quede un niño de todo el radio de mi comunidad sin bautizar. Mi propósito como matrimonio es que aquí no haya matrimonio en esta comunidad sin que se adquieran el sacramento del matrimonio por la iglesia, como lo decimos. Hágase un propósito alto y busca a través de qué lo vas a realizar y busca los valores que te van a contener. Bien, ya en sí solo, si practicas estos tres pasos, ya te vas a ver un cristiano con propósito, ya te vas a ver un cristiano empoderado. Porque Cristo esas tres cosas las tenía muy claro. Él dijo, yo vengo a salvar el mundo, yo vengo a que conozcan a mi Padre y yo vengo a prepararle espacio en la casa de mi Padre. Él tenía una visión, él estaba bien claro a qué venía. Y lo hizo a través de predicar, a través de sanar. Tenía una misión. Predicó el amor, estableció un nuevo contexto de amar y perdonar, de regalarnos su paternidad divina. Y estableció el valor más importante que hoy nos trasciende, que es el amor. La base de ser cristiano es amar, es el amor. Ya estas tres cosas en sí solas, si las practicas y las incorporas, ya te ves un cristiano con propósito. Pero te voy a agregar cuatro más. Cuatro más que si también las practicas y las incorporas, te vas a ver un cristiano muy empoderado. Número cuatro, vive en congruencia con tu visión. Vive en congruencia con tu visión. ¿Qué significa vivir en congruencia? Que lo que dices que vas a hacer, vivas en congruencia con eso. En congruencia es, actúes en consecuencia y muy parecido a lo que digas que vas a lograr o a lo que te refieras en qué te quieres convertir. Porque muchas veces tenemos a flor de labios que somos cristianos, pero la experiencia que dejamos en la gente no tiene nada que ver con ser cristiano. Y ser cristiano es practicar esas virtudes teologales de la iglesia, por poner un ejemplo. Fe, esperanza, caridad.
y nada de eso dejamos en la experiencia de la gente. Sé congruente con la visión. Voy un poquito rápido porque ya se nos está terminando el tiempo, pero nos quedan tres distinciones. Número 5, cumple tus acuerdos. Cumple tus acuerdos contigo y cumple los acuerdos que adquieres en la iglesia, que adquieres en los grupos, que adquieres socialmente. La base del cumplimiento de los acuerdos, lo primero que te va a dar es el fortalecimiento de tu credibilidad en ti y la credibilidad social. Fíjate que el pecado original, cuando lo vemos desde otro punto de vista, fue romper un acuerdo. El Señor hizo un acuerdo con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, y ellos lo rompieron. Y la consecuencia de haber roto un acuerdo fue muerte, la muerte. De manera que si rompes tus acuerdos contigo, con la sociedad, con Cristo, la consecuencia de eso es que mueras. Pero no que se muera tu cuerpo físico tan solo, sino que puede empezar a morir la confianza, puede empezar a morir la salud, puede empezar a morir la finanza. Pero en definitiva, cada vez que rompemos un acuerdo, algo muere, algo muere. Cumple tus acuerdos. Número 5. Número 6. Y este es el penúltimo. Número 6 es piensa y comunícate positivamente. ¿Qué significa eso? En estos tiempos actuales, el lenguaje social se ha vuelto un lenguaje descriptivo. Cualquier persona te puede dar un diagnóstico o una definición de lo que está pasando, de lo que hay que hacer. Pero lo que está haciendo falta es que haya seres humanos que construyan, que no sea tan solo describir lo que está pasando o entender lo que está pasando, sino que seamos capaces de construir la solución, de crear la solución. Y eso lo hacemos desde la construcción de posibilidades, de pensar y actuar positivamente. Y por último, sirve. El servicio es el medio por el cual todas las anteriores se hacen posible. No sirve de nada que tengas el mejor plan, la mejor estructura, las mejores herramientas, la mejor información, si no lo pones en práctica, si no lo practicas, si no lo regalas. La mejor forma de que desarrolles lo que aprenda y se fortalezca en ti es si sirve. El servicio es el otro pilar, y el servicio, la forma de hacerlo entre los tres pilares de la iglesia es la caridad. Caridad es una forma de servicio. Así que estos 7 elementos, si lo practicas, vas a no tan solo a aparentar, a ser un cristiano empoderado, poderoso. Y como te dije al principio, y con esto concluyo, es que si practicas estas distinciones, la gente va a sentir que tiene que ir donde ti, que tiene que escucharte, y ahí tú vas a empezar a entregar el contenido y a contarle qué está pasando en tu vida y quién ha transformado tu vida. Bueno, queridos hermanos, este tiempo siempre es limitado, pero gracias a Dios todos los viernes vamos a estar aquí en la red, tu espacio, la red de Televida. Recuerde siempre escribirnos a nuestro correo, a laredtelevida@gmail.com, y me pueden seguir personal en mis redes, @josuegomezp. Ahí estoy respondiendo muchas preguntas y apoyando a muchos hermanos. Sigan, por favor, con la programación de Televida, el canal católico de la familia. Hasta un próximo programa.